Amigos, ahora está aquí en este lado, la gente está pasando sus vacaciones, es tiempo de diversión, semana de diversión, y hoy estamos, queremos también participar en esto. Sí, así es, amigos. Bueno, hay una semana de vacación aquí en El Salvador, estamos en agosto, se vienen todas las ferias, mucha diversión esta semana, así que nosotros también queremos tomarlos estos días de vacaciones también para salir a disfrutar un rato, ya que no lo hacemos muy a menudo. Entonces, aquí andamos en San Salvador, vamos a visitar algunos lugares. Sí, hoy ya fuimos en la mañana a un parque bien bonito que pronto ustedes van a ver en otro video. Y ahorita vamos a buscar diversión hasta la noche. Hoy está aquí, podemos encontrar que Cifco. Sí, hay varias opciones, Cibarland. Tenemos varias opciones para visitar. Está Cibarland. Cifco también. Pero también tenemos que ir a comer algo porque ya tenemos hambre, todavía no almorzamos. Hoy ya es tiempo de cenar casi. Así que nos vamos a ver qué encontramos de comida. Por cierto, creo que les vamos a mostrar un lugar que nos gustó bastante. Pero primero vamos a hacer una parada para poner agua, ya que no tenemos agua en la casa y nos trajimos la botella para poner agua. Así que continuamos. Bueno, vamos entrando al tráfico caótico de San Salvador, más en estas fechas que se pone un poco complicado porque mucha gente ha salido a las ferias y todo esto. Sí, es difícil manejar en El Salvador, más en tráfico. Así es. Mucha gente pitando, enojada. Y bueno, amigos, como ya tenemos el agua, ahorita vamos en camino para un lugar que nos encantó mucho, donde siempre pasamos a comer algo. ¿Por qué? Primeramente, barato. Y segundo, hay variedad de cosas. Y ahí, nosotros, bueno, yo seguro, Freddy también creo yo, encontramos una pizza más rica de El Salvador, yo creo. Sí, señores, una pizza, yo creo que tiene que ser la mejor de aquí de El Salvador. Muy rica. Es algo personal, opinión personal. Vamos hacia Las Cascadas, centro comercial, yo creo que muchos lo conocen. Entonces el Super Selectos tiene como un comedor, ya les vamos a mostrar un poco. Y les vamos a mostrar la pizza que nosotros les estamos hablando, es otro nivel. Sí, está muy rica, no sé cómo hacen, pero vaya, les vamos a mostrar, vamos a explicar todo ya ahí adentro. También, por cierto, ahí hacen sushi, que también son muy ricos y muy baratos, son $5 cualquier, casi, bueno, de 5 hasta 6, creo yo, muy barato. También hay diferente comida, cafetería, solo comida típica, parrilla, lo que sea, y todo es bastante barato, ya les vamos a mostrar todo. Ahorita vamos pasando por Cibarland, ahí están los circos, ruedas. Y vamos a pasar un poquito más tarde, vamos a entrar por ahí, ¿verdad, Freddy? Así es, vamos a ir más tarde ya cuando haya mucho más ambiente, que ya esté un poco más bajo el sol, porque aún está haciendo un poco de calor. Entonces me gusta más la feria en la noche por las luces, todo eso, mejor para los videos. Sí. Así que nos vemos más tarde, Cibarland. Qué grande se ve ahí. Vamos llegando, señores, aquí a Hayak Centric, en un hotel bastante famoso. Pues al lado donde nosotros vamos, a este centro comercial Multiplaza. No, hombre, nada que ver. Multiplaza. Cascadas. Las Cascadas, señores, Cascadas. Aquí vamos. Entonces, este lugar está cabal en el Super Selectos. Está. I'm a bad bigger. Aquí estamos en el Selectos, Victorita. Vamos a comer. Aquí les vamos a mostrar el lugar que está aquí. Miren, señores. Y bueno, amigos, el lugar del que les estábamos hablando es aquí, el Super Selectos de Cascadas. Entonces, este lugar, miren, este como restaurante aquí que tiene el Super Selectos. También aquí pueden comprar lo que quieren, Super Selectos, y venir a comer también acá. O sea, es muy bueno para ahorrar dinero porque puede comprar para precio normal, tomar un café, por ejemplo, y solo sentarse a comer. Así es, y lo que aquí nosotros queremos mostrarles es esta pizza que nos gustó la última vez. Sí, pedimos una pizza de salmón. Ajá. Que nos costó solamente $5. Es una pizza grande, ya la van a ver, y la verdad que está demasiado rica, ¿verdad, Vika? Sí, muy buena, muy buena. También el sushi que hace muy bien. Y hay sushi diferente, de salmón, de todo lo que sea, es también muy rico. Aquí miren, hay comida asiática, comida mexicana, pizzería,
bakery, cafetería. También hay comida salvadoreña, o sea, típica. Y la parrilla también hay aquí. Y viene Trevi. Está grande. De esto les estábamos hablando. Miren qué rica se ve la pizza con salmón. Bueno, es que lo que me gusta de esta pizza que tiene salmón. Ah, sí, primero salmón, salmón ahumado. Sí, rico. Y no en todas partes te venden eso. Y me gusta también mucho es que queso está rico. No sé qué queso ponen. Quizás mozzarella, pero algo de buena, no es barata. Tiene muy buen sabor también el queso. Y también me gusta mucho que está bastante delgada. A mí me gusta que sea delgada. Terror Cívico. Así es, después de comer la pizza, nos venimos para acá, para Terror Cívico. Vamos a ver qué hay por acá. Y después, ¿para dónde nos vamos? Al Ciberland. Vamos a Ciberland. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Ferrocarril? Ah, sí, este lugar está instalado en la Plaza del Ferrocarril. Plaza del Ferrocarril. Vale. Vamos a ver entonces qué hay dentro. Oh, Vika, ¿estás lista? ¿No tenés miedo? No, me gusta. ¿Cómo se llama? Ponche Brujo, es de Izarco, sí, ahora Izarco. Bueno, llegamos al lugar donde está la Barbie Zombie. Vamos a ir a ver la Barbie Zombie. Vamos. Salir de Terror Cívico, señores, estuvo bastante chivo, bastante interesante la experiencia. Si se preguntan cuánto cuesta la entrada, cuesta $1.50 por persona. El parqueo cuesta $3, el parqueo de Cívico. Me parece un poquito caro. El parqueo sí, creo que $2 lo máximo que pueden pagar. Pero también pueden encontrar el parqueo gratis, me imagino. Sí, afuera, obviamente nadie lo va a cuidar ahí, el carro, pero... Sí, la verdad que me parece un poquito caro el parqueo de Cívico. Sí, parqueo más caro que entrada. Que entrada, sí. Y sí, vale la pena, la verdad, venir a darse un vueltín. Está llenísimo, amigos. A divertirse. Está lleno, la gente, o sea, hay gente tiene que esperar grandísima cosa solo para ver algo gratis. Sí. Igualmente para algo, porque hay algunas cosas donde puede pagar más y ver algo más. Pero sí, me gustan muchas cosas así, para mí es interesante, no tengo miedo, me gusta. No, está chivo, divertido. Y bueno, ahorita, después de todo esto, vamos a Ciberland. Vamos a Ciberland, a las ruedas. Circo. Quiero ver circo. Circo y ruedas, de todo. Miren lo que han puesto con drones ahí, en la feria, miren qué chivo. Una montaña rusa. ¡Ey, qué chivo! ¡Qué chivo! Nunca había sido un show de drones. Ni yo, es primera vez que lo veo, miren. Llegamos a Ciberland y miren, así nos reciben a Vicalfer. Gracias. Ya estamos aquí, amigos, en Ciberland. Aquí está llenísimo, aunque ya es nuevo durante
función. Como siempre, señores, aquí lleno, lleno, siempre. Me gustaron porque ahora muchos circos trabajan en uno, así que siempre tienen buena función. Me gustó. Sí, aquí andamos todavía en la feria. Sí, verdad, señores, esto está lleno, se ha venido el agua también. Sí. Pero aquí andamos, vamos a seguir. Y hoy vamos a ver qué hacemos por ahí, ruedas, no sé, a un comedor o algo, vamos a ver. Vamos a ver. Victoria va a probar las manzanas en miel, vamos a ver. ¿De qué? ¿De miel? ¿En miel? Así se llama. Sí, manzanas en miel. No, pero espérame. No, es miel. Le dicen manzana pedorra, manzana en miel. ¿Manzana pedorra? No, pero son manzanas en miel. No tienen caramelo, son, es miel. ¿Es miel o caramelo? Es miel. ¿Es miel? Miel. Bueno, Ucrania me dice que eso es manzana en miel. Tenemos mucho, eso es muy famoso en Ucrania, también en Francia se llama pomme d'amour. Es manzana en caramelo. Él me dice que es de miel. Lo dudo. Ya voy a probar y voy a decir si es caramelo o es miel. Es miel, nosotros le decimos miel aquí. Mismo es caramelo. Ah, es bastante parecido entonces. ¿Pero es caramelo? No sé, la verdad, pero aquí no le echan caramelo, le echan miel. No, caramelo. Quizás mezclan caramelo y... Sí, porque tiene un fuerte sabor de miel. Quizás como mezcla con caramelo y miel. Quizás. ¿Pero te gusta? Es lo mismo casi, sí. Yo me extrañé eso sin comer unos 3 o 4 años. Desde Francia no comí ese pomme d'amour. A pesar de que hoy es miércoles, eso está lleno, ¿sí o no? Muchas colas, sí. Mucho. No soy muy fan de las manzanas, pero está bueno, está bueno. ¿Y qué les parece sabor? ¿Es miel o caramelo? Miel. Pero es mitad miel, pero yo mitad azúcar. Ay, ya está ahí atrás. Creo que sí. Bueno, nos vamos a subir a los carros chocones, señores. Ya tenemos aquí la ficha. Sí, ahorita vamos a buscar a mi suegra, ella está trabajando aquí y vamos a tomar algo porque tengo sed. Sí, andamos muy cansados, bueno, a mí ya me dan los pies porque todo el día hemos andado ahí de arriba y para abajo. Sí, hoy día usamos patachuchos. Bueno, amigos, aquí, así terminó nuestra aventura. Hoy pasamos muy bien el día. Pasamos al estilo salvadoreño, ¿verdad? Sí, anduvimos de arriba y para abajo hoy y la pasamos súper chivo. Nos tomamos ese día así como libre. A mí ando un gran dolor de pie yo. Bueno. Sí, caminamos hoy mucho y aquí en Siverland, en Sivko y mañana en el parque también. Caminamos muchísimo en las tiendas, o sea, todo el día hoy estábamos haciendo algo, siempre caminando y un poquito en el carro. Así es, y pues sí, la pasamos súper bien.
Y esperamos que les haya gustado este video, señores. Sí, escriben un comentario también cómo ustedes pasan vacaciones aquí en Salvador. O ahí, si viven afuera también, escriben su experiencia, sí, de cómo pasan sus vacaciones. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Por favor, dejen su like. Suscríbanse al canal si todavía no han suscrito. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos.